Sedete. Tejite caput. Vamos a proceder al solemne acto de investidura de doctores honoris causa de los profesores Mateo Valero Cortés y Yossi Sheffi. Lege studium generalis civitatis César Augustani, Senatus Consultum. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en su sesión de 16 de septiembre de 2010 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41V y 105 de sus estatutos, acordó nombrar doctores honoris causa por la Universidad de Zaragoza a los profesores Mateo Valero Cortés y Yossi Sheffi. A propuesta del Centro Politécnico Superior, Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos y del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, el primero de ellos. Y el segundo, a propuesta del Instituto Universitario de Investigación, Zaragoza Logistics Center, y del Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación, con los informes favorables de la Comisión de Doctorado y de la Junta Consultiva de la Universidad de Zaragoza. Ite arcésitos candidatos. Profesor Mateo Valero Cortés. Sedete. Profesor Yossi Sheffi. Sedete. Sedete. Pronuntietur a patroni laudes candidatorum. Profesores doctores Alfonso Tarancón Lafita y Manuel Silva Suárez. Thank you.
rector magnífico, autoridades, compañeros, profesores, alumnos, señoras y señores. Este discurso fue redactado por José Félix Sáez Lorenzo y procederé a darle lectura en su nombre. Es para mí un placer y una satisfacción haber hecho la propuesta en nombre del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, junto con el Centro Politécnico Superior y el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, todos ellos de la Universidad de Zaragoza, del profesor Mateo Valero Cortés, como doctor honoris causa de esta universidad. Debo decir que desde que nos planteamos en el BIFI realizar la propuesta en la persona de Mateo Valero, todos los profesores e investigadores con quienes consultamos la misma la apoyaron de un modo espontáneo y unánime. Entre ellos, Alfonso Tarancón, como responsable del área de computación del BIFI, el director del CPS, Enrique Masgrau, los profesores Víctor Viñals, Manuel Silva o el director del DIS, Joaquín Ezpeleta. El doctorado honoris causa es una tradición secular fuertemente arraigada que revela la importancia académica que las universidades conceden a estas distinciones. Se confiere con carácter honorífico, reconociendo los méritos excepcionales en favor de la ciencia, la cultura o el arte que los galardonados han acreditado. Mateo Valero nació el 6 de agosto de 1952 en Alfamén, en la provincia de Zaragoza. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en Madrid, se graduó en 1974 y se doctoró en Barcelona en el 80. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña desde el 74. En el 83 obtuvo una cátedra en el Departamento de Arquitectura de Computadores. Ha sido profesor visitante en SIMAG, Grenoble, en la Universidad de California, en Los Ángeles, y ha sido director del Departamento de Arquitectura de Computadores y decano de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias a sus investigaciones se ha convertido en referente mundial de la supercomputación paralela, como lo prueban sus muy numerosas distinciones y premios nacionales e internacionales. Pero además ha mantenido una permanente relación y colaboración con la Universidad de Zaragoza, que recientemente se ha plasmado en importantes proyectos. Es, por tanto, ingeniero, investigador y profesor universitario, que crea y dirige centros de investigación, pero ante todo es una persona entrañable que no olvida su procedencia, que facilita de modo natural la cordialidad en las relaciones y que por todo ello es muy querida por quienes le conocemos. La enumeración de sus méritos se hace difícil por el volumen de los mismos. Trataré de hacer un recorrido breve por ellos. Investigación básica de alta calidad. La investigación del profesor Mateo Valero se ha centrado en el área de la arquitectura de los computadores de altas prestaciones, el desarrollo de procesadores vectoriales y superescalares. Este campo de investigación cubre desde el diseño de procesadores individuales, ya sea para workstations, teléfonos, móviles o videojuegos, hasta el diseño de los supercomputadores más rápidos del mundo. El candidato ha hecho aportaciones muy significativas en este campo, publicadas en los mejores foros internacionales. Es considerado uno de los investigadores más relevantes en Europa y en el mundo de los últimos 25 años. Mateo Valero ha publicado más de 500 artículos científicos, muchos de ellos en los congresos y revistas de mayor prestigio internacional. En cuanto al impacto de las publicaciones, remarcar que el índice H es de 34 y el número de citas es cercano a las 4.000, valores excepcionales en el campo de la arquitectura de computadores. Investigación aplicada usada por las empresas. El candidato ha tenido siempre en cuenta que la buena investigación necesita transferirse a la sociedad, producir riqueza, crear productos competitivos. Muchas de sus propuestas han influido en el diseño de los procesadores y compiladores de altas prestaciones de empresas como Cray, Intel, Compaq, NEC, IBM, HP, SAN y NEC. Sus ideas originales han cambiado el diseño y la ingeniería de muchas partes importantes de los procesadores actuales y futuros. Dentro de sus temas de investigación, ha participado en 25 proyectos europeos, SPRIT, RACE y COMET, y en 20 proyectos, CICIT y CIRIT, y en 16 proyectos con empresas estadounidenses tales como Intel, IBM, HP o Microsoft. Creación de una escuela española europea de arquitectura de computadores. Hace 30 años, en torno a Mateo Valero, y gracias a su calidad científica y humana, se comenzó a gestar un grupo de investigación en arquitectura de altas prestaciones que llega hasta nuestros días y que es considerado como uno de los mejores del mundo en estos temas. Personas formadas en este grupo son titulares y catedráticos de otras universidades e investigadores en prestigiosos centros. Sus doctorandos y doctorandos de sus doctorandos son más de 500 en la actualidad en todo el mundo. Creación y promoción de centros de investigación en supercomputación.
Profesor Mateo Valero ha sido consciente de que nuestro país necesita crear un entramado institucional para consolidar la investigación y el desarrollo tecnológico. Fue el promotor y primer director del CEPBA desde su creación en septiembre del 91 hasta noviembre del 95. Desde el 95 hasta octubre del 2000 fue director del Centro de Computación y Comunicaciones de Cataluña, que fue creado por la Generalitat para coordinar las actividades del CESCA y el CEPBA. Su liderazgo en herramientas de desarrollo software y lenguajes de programación para supercomputadores paralelos propició que IBM estableciera en el 2000 en la UPC el CIRI, CEPBA IBM Research Institute. Este instituto, del cual fue promotor y director, fue el primero que IBM estableció en una universidad europea. Desde el CIRI se colaboró en proyectos estrellas de IBM, tales como BlueJean, en su momento el supercomputador más rápido del mundo. En el año 2004 fue el impulsor y director del Barcelona Supercomputing Center, BSC, que es el centro nacional de supercomputación en nuestro país. El BSC diseñó el supercomputador Mare Nostrum, que fue el más rápido de Europa y el cuarto del mundo. Cuenta con más de 300 investigadores a tiempo completo en ciencias de la computación, ciencias de la vida y ciencias de la Tierra. A partir del BSC y del superordenador Mare Nostrum, el MICIN crea en 2007, bajo la dirección del candidato, la RES, Red Española de Supercomputación, que crea 6 nodos distribuidos por todo el país, hoy 8 y en proceso de crecimiento, y coordinados por el BSC, considerados instalaciones científico-tecnológicas singulares. Esta red fue creada para dar respuesta a las crecientes necesidades de computación de la investigación en España. Uno de estos nodos es el ordenador César Augusta, instalado en la Facultad de Ciencias de Zaragoza y gestionado por el BIFI, instituto que me honro dirigir. Ayuda a la creación de centros de investigación de multinacionales en España. La calidad de su grupo de investigación ha inducido a que multinacionales del sector hayan establecido centros de investigación en Barcelona. La primera que lo hizo fue Compaq, para diseñar un procesador vectorial propuesto por el candidato y sus doctorandos unos años atrás. Luego fue IBM con el centro CIRI de supercomputación. Posteriormente han sido Intel, HP y Microsoft las que han establecido sus centros, lo que supone la creación de un buen número de puestos de trabajo de alta calidad. Esta atracción de empresas líderes del sector por parte de un grupo universitario no tiene precedentes en Europa. Como reconocimiento a esta labor de investigación desarrollada por el candidato y a la ayuda en el establecimiento del centro, Intel nombró al candidato Intel Distinguished Research Fellow. Ha sido y es asesor científico de varias compañías, tales como Intel, STM Microelectronics, Nokia, Telefónica, Concentry, Flowstorm y Xtreme. Colaboración en organización y difusión de la investigación. El candidato ha formado parte activa en la organización de los mejores congresos y revistas del tema en más de 180 ocasiones. Ha impartido más de 300 charlas, 200 como conferenciante invitado. Ha sido durante 6 años el representante de la Real Academia de Ingeniería en el Comité de las Academias Europeas, Eurocase, que otorga los 3 más importantes premios europeos sobre proyectos de tecnología de la información. Ha sido miembro durante 3 años y ha presidido la Comisión Nacional que evalúa la actividad investigadora en el Grupo de Ingenierías. Durante 3 años fue el representante español en el Comité Rubia, que definió la política europea en supercomputación. Fue vocal del Comité Asesor de Ética de la Investigación Científica y Tecnológica, miembro del Comité Asesor de Ciencia e Ingeniería, ambas a propuesta de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Ha formado parte y presidido los jurados que otorgan los mejores premios a nivel mundial en los temas de supercomputación, premios Gordon Bell. En los temas de computadores de altas prestaciones, premios Seymour Cray. En el tema de arquitectura de computadores, los premios Eker-Mowbray. Reconocimientos más importantes. Ha recibido numerosos premios, entre ellos los más prestigiosos en el campo de la arquitectura de ordenadores, tales como el Eker-Mowbray, así como los premios nacionales de investigación Leonardo Torres Quevedo de Ingeniería y Julio Rey Pastor en Matemáticas y Tecnología de Información y las Comunicaciones. Como resumen de ellos, en noviembre de 2008 en Lyon, la Comisión Europea seleccionó a los 25 científicos europeos más influyentes en tecnología de la información y las comunicaciones, basados en los premios que han recibido en sus carreras científicas. El profesor Mateo Valero fue seleccionado como uno de ellos durante el periodo del 83 al 2008. Es miembro fundacional de la Real Academia de Ingeniería de España, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y miembro de la Academia Europea. En 2008 recibió los doctores honoris causa de la Universidad de Chalmers y de Belgrado, en 2009 el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el año 2010 el de la Universidad de Veracruz. Y mucho más cercano y querido por él, en 1998 fue elegido hijo predilecto de su pueblo, Alfamén, que decidió poner su nombre al colegio en 2006. En el año 2008 recibió el premio Aragón otorgado por el gobierno aragonés. Remarcar aquí que Mateo Valero es profeta en su tierra,
y más. Es bien conocido que pocos son los actos, congresos, reuniones, conversaciones privadas en cualquier parte del mundo donde no haga gala de su tierra, donde no se muestre orgulloso de sus orígenes. Y esto genera sentimiento mutuo en todo Aragón. Colaboración con la Universidad de Zaragoza. El profesor Mateo Valero ha tenido una permanente colaboración con la Universidad de Zaragoza a través del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, del Centro Politécnico Superior o del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. También con la ciudad de Zaragoza, siendo desde abril de 2005, donde coincide con el profesor Luis Oro, miembro del patronato de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Mateo Valero colaboró con nuestra universidad, en particular con el CPS, en la implantación de nuevas titulaciones de ingeniería y con el profesor Manuel Silva en la definición de objetivos y contenidos del posgrado de informática, que fue el germen imprescindible de la estructura, objetivos, contenidos y profesorado de la actual ingeniería informática. Junto con otros profesores del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPC, el candidato fue un consejero valioso en la confección de los planes de estudio para la implantación en Zaragoza, tanto del título de Ingeniería de Telecomunicación, que se inició en el 90-91, como el de Ingeniería Informática, que se inició el año siguiente. Ha participado como conferenciante invitado en diversas actividades organizadas por el CPS, en sus ateneos o en acontecimientos como la celebración del 10º aniversario de Ingeniería Informática. Con el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, ha colaborado a lo largo de las dos últimas décadas como profesor de los programas de doctorado, en particular con el programa Electrónica e Ingeniería de Sistemas hasta el 94 y con el de Ingeniería de Sistemas e Informática a partir de ese año. Los contenidos de la investigación del candidato están directa y estrechamente relacionados con los trabajos del Grupo de Investigación de Arquitectura de Computadores, GAZ, dirigido por Víctor Viñals, catedrático de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Zaragoza. El profesor Valero ha colaborado con este grupo de investigación durante más de 10 años, desde antes de su reconocimiento oficial por la DGA en el año 2003. El Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos colabora estrechamente con el BSC y participa activamente en la Red Española de Supercomputación, cuya ampliación se está gestando en la actualidad. Concluyo. Mateo Valero es un ingeniero aragonés de Alfamén que se siente orgulloso de su origen, catedrático de la Universidad Politécnica de Barcelona, director del BSC, referente internacional en la investigación básica en arquitectura de ordenadores y en la generación de transferencia y colaboraciones con empresas. Pionero en la creación de infraestructuras de computación y de centros para su desarrollo, que además viene colaborando con nuestra universidad desde hace años y lo sigue haciendo en la actualidad. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y miembros de la comunidad universitaria, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al profesor Mateo Valero Cortés, en nombre del CPS, del DIS, a cuyos directores, los profesores Enrique Masgrau y Joaquín Ezpeleta, quiero agradecer la colaboración que me han prestado en todo momento, y del BIFI, la máxima distinción de doctor honoris causa de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 4 de enero de 2011, lo dice José Félix Sáenz Lorenzo. Thank you.
Rector Magnífico, consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, autoridades académicas, distinguidos doctores, señoras y señores. Asumo con enorme satisfacción y gratitud la honorable tarea de presentar a la comunidad universitaria al profesor Yossi Seffi en este solemne acto académico de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. Yossi Seffi es catedrático del Massachusetts Institute of Technology, donde dirige la División de Sistemas de Ingeniería de dicha universidad y el MIT Center for Transportation and Logistics. Dos poderosas razones justifican el reconocimiento que en el día de hoy le tributa la Universidad de Zaragoza con esta distinción. Por una parte, sus aportaciones en optimización de sistemas de transporte, logística y gestión de la cadena de suministro, así como la aplicación de sus hallazgos científicos en estas materias a la resolución de problemas prácticos de la empresa, aspectos en los que es uno de los investigadores con mayor reconocimiento internacional. Por otra, la universidad quiere también agradecerle su decisiva contribución a la creación y consolidación del Instituto Universitario Zaragoza Logistics Center y a los vínculos establecidos con el MIT a través del Programa Internacional en Logística, que constituye una experiencia líder en la investigación y experimentación de nuevas tecnologías, conceptos y procesos logísticos y en la formación de expertos en gestión de la cadena de suministros. Conocí al profesor Seffi a comienzos del año 2003, cuando, coincidiendo con una estancia suya como profesor visitante en la Universidad de Cambridge, tuvimos la oportunidad de hacerle partícipe del proyecto de creación en Zaragoza de un centro de excelencia en enseñanza e investigación en logística. Unos meses antes, un grupo de profesores universitarios que ejercíamos distintas responsabilidades en el Gobierno de Aragón habíamos empezado a madurar la idea de dotar a la recién creada Plataforma Logística de Zaragoza Plaza de un centro internacional de esas características. Es una feliz coincidencia que hoy estén aquí, con diferentes responsabilidades académicas, personas que fueron claves en aquellos momentos: el rector, el presidente del Consejo Social y el propio consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad. De la mano de los doctores Manuel López Pérez y Alén Cuenca, entonces directores generales de Enseñanza Superior y de Economía respectivamente, y con la inestimable ayuda del profesor Emilio Larrodé, a la sazón director del Máster en Logística de la Universidad de Zaragoza, así como de José Luis Marqués y de Javier Velasco, entonces consejero de Obras Públicas y presidente de Plaza, confeccionamos un proyecto que meses más tarde habría de materializarse en un acuerdo de colaboración con el Center for Transportation and Logistics del MIT y finalmente en el Instituto Universitario de Investigación Zaragoza Logistics Center, ZLC. Quien les habla era por entonces consejero de Economía y ahí se inició mi vinculación con Yossi Seffi y la de este con la Universidad de Zaragoza y con Aragón. El profesor Seffi valoraba ante todo nuestra firme determinación de situar un centro de investigación, innovación y docencia en logística y gestión de la cadena de suministro en el corazón de la plataforma logística más grande de Europa, abriendo así un nuevo modelo de colaboración entre el mundo universitario, las empresas y la administración. Para todos nosotros, contar con un programa del MIT en la plataforma logística de Zaragoza y establecer un cauce de colaboración entre las dos universidades abría para aquel proyecto original una nueva perspectiva dirigida a reforzar los activos intangibles y el capital intelectual de Plaza. Me he permitido comenzar haciendo alusión a esos momentos